emociones. Hombres y mujeres por los aires, patadas voladoras, la mejor lucha al ras de la lona. Dímelo, Guillén. Muchas gracias por acompañarnos. Los saludamos con mucho gusto. Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén. Bienvenidos al Palacio del Arte en la ciudad de Morelia. Hoy siendo la sede de Luchando por México. Una noche inolvidable. Con historias, con drama, con los mejores atletas en lucha libre que te llega al mismito corazón. Y con mucho gusto agradecemos hoy engalanándonos con la presencia de la presidenta de Lucha Libre AAA Worldwide, la licenciada Marisela Peña. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este espectáculo. Y así es como recibe Morelia a Lucha Libre AAA. Muchísimas gracias, licenciada. La mujer más poderosa en el mundo de la lucha libre. Una tángara para ella. Y Guillén, tenemos una noche repleta de emoción. Al rojo vivo. La historia que se va a llevar a cabo en este día. Estarán en juego los campeonatos mundiales de parejas de lucha libre AAA. Una lucha estelar con muchas rivalidades. Y todo camino a lo que será la próxima Triple Manía. Y está como el reloj marcando el tic-tac, tic-tac. Porque la emoción se siente. Todos quieren llegar en una punta de vencedores hacia el próximo Triple Manía. Sin mayor preámbulo, aquí desde Morelia, ¡comenzamos! Tenemos que prepararnos para ver de esos regalos que nos trae la vida luchística. Sobre las olas, ¿qué pasa? Puma King. Oh, oh. Y como luego la quebradura corta. ¡Qué gran jinete! ¿Dónde está también el emperador Azteca? Miren esto, viene. Luego, ¡qué impulso del emperador! De cuerda a cuerda, y qué giro, y qué pinza. ¡Y ahí está! ¡Jack Carroll! Segunda cuerda y también las pinzas que está consiguiendo es porque es fiel a su público. Bueno, derribado del negro casa, doble castigo letal porque así se lanza. Que lanza y vendrá el apoyo. Perfino. Tirar, negro. Nos vemos. Triple Manía.
¡No puede ser! No me importa quién seas, si eres mexicano, si eres americano. Esto que estás haciendo, meterte con mi familia, sobrepasa todos los límites del deporte, del espectáculo, de cualquier cosa. Esto que estás haciendo no tiene nombre. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo, no me importa. ¡No me importa! ¿Quién eres? Te voy a romper tu p*** cuando te encuentre. Y des la cara, porque esto no se hace. Te juro que te voy a encontrar y te voy a romper tu p***. ¡Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! Boxing es el campeón junior de IWC Legacy de Denver, Colorado. ¡Ha sonado la campana! ¡Vámonos, Guillén! Todo está listo para arrancar con esta primera contienda. Estrellita, Dulce Canela y el mini vikingo en una esquina. Y por el otro lado parece que el que ya está listo para enfrentarse. ¡Ay, miradas que matan! ¿Y esto? Lo demuestra todo lo que acaba de pasar ahí con Látigo. Lo que te digo, Hugo, enamora a cualquier estrellita. Una lucha que promete ser candela pura. Oh, y ahora es Demus. Y retrocede el rostro de Estrellita, lo dice todo. Acercándose ahí el demonio sobre la esquina. Pero parece que ya está todo listo para arrancar la acción al centro del encordado. Este primer enfrentamiento con Demus y con Estrellita. Bueno, el llaveo dominando al área de los abdominales. Y entra el exótico. Dulce Canela le dice, ¡órale, vámonos! Es que una imagen vale más que mil palabras. Y ahí está la revisión para que no pasara absolutamente nada después de ese primer enfrentamiento con Demus. Protesta. Y ahora Demus. Dulce Canela que le dice, ¡vamos tú y yo! Del público lo dice todo. Parece que como que hay una noche romántica aquí en Morelia. Sí, pero Demus quiere enfrentarse con Estrellita, no quiere saber nada de Dulce Canela, y lo mejor es que Demus en su parte ya se va. ¿Pero cómo que se va? La lucha recién comienza. Yo en la presentación diciendo que puede enfrentarse ante cualquiera. Y ahí está de regreso ya Demus, está por el otro lado Estrellita. Llegando la toma de referee, y ahí está el giro completo que consigue Demus. El torniquete sobre el brazo. De la misma manera es como está cobrándose Estrellita, pero ahí está el martillo. La respuesta que estamos viendo en este momento por parte del demonio, pero muy buena la fortaleza de Estrellita llevando a Demus directo sobre la lona. ¡Dale, que no soy yo! Ahora el derribe que está logrando, buscando la plancha en corto. También de la misma manera pagando Estrellita con esa plancha sobre Demus. Castigo sobre el brazo, la presión que le están aplicando y cómo tienen maniatado del brazo derecho a Estrellita. ¡Ay, otra vez! ¡Ahí está la amenaza! ¡Ay, del beso del demonio! ¡Aguas el giro! Por parte de Estrellita, la más bonita. ¡Y a volar, Demus! ¿Cómo se quita para el otro costado? Envió a Demus el demonio y ahora se levanta. Y cuidado con lo que pueda hacer porque ya estaba Estrellita. Pero bien la manera de escaparse, enganchando y mandando hacia afuera del encordado a Demus. Pero los Vipers ahora son los que están arremetiendo con todo. Los Vipers haciendo lo que hacen mejor. ¡Ataque! ¡Miren esto! ¡Le cortan el vuelo a las alas! Y ahí está la Viper Gang expulsando al mini vikingo. Ya sacando del encordado a Dulce Canela. Impacto de Demus afuera sobre el mini vikingo y se van a quedar los Vipers en contra de Estrellita. Los rudos sirviéndose con la cuchara grande. Y la pobrecita de Estrellita le está dando y no consejos. ¡Aguas con los Vipers! ¡Qué aliado hoy! Ahí está la muestra. Con todo y lengua, la manera como se está acercando Demus ahí sobre Estrellita. ¡Oh, no! El malvado Demus. Comenzaba por el abdomen y ahora llegando para el otro lado, hacia afuera del encordado, están mandando a Látigo en contra de tres. ¡Ouch! Era muy difícil. ¡Qué patada a la cabeza! ¡Una más! ¿Y cómo levanta Demus Estrellita? Del lado, la contralona de poder. Entra mini vikingo, pero la ley de números en ventaja para los rudos. Y una patada de gol. ¡Demus!
Y ahora tomando de la cabellera al mini vikingo, sometiendo a este joven gladiador. Mientras sigan actuando así, al 3 contra 1, pareciera que puede ser sencilla la noche para los Vipers y para Demus. Dispara el mini vikingo, va la carga, tacleada con lazo. Y ahí está el venenoso Toxic. Es como una mezcla de bacterias y cosas que lo han hecho más peligroso a Toxic. ¡Qué patada por parte de Látigo! La manera como están castigando al mini vikingo. Para Yama Dulce Canela, se las quería cobrar, pero ya lo contiene. Primero Látigo y después la nalgada que le ha dejado Demus. Y el castigo, la víctima en turno. Mini vikingo, aguas con el Látigo, lo espera en todo lo alto. Viene el giro y cae las garras. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Miren eso, giro con bombazo. Brutal la cuenta 2 y por poquito. Y es que fue el primer impulso del Látigo, como si lo levantara más Demus, y luego esa desnucadora letal. Y cuando viene el giro o el bombazo desnucadora, la proyección del cuerpo viene tan rápido que el azote es brutal. Regresó Estrellita, no pudo hacer mucho. Dulce Canela ahora sufriendo, machetazo que aplica Toxi. El venenoso Toxin, mezcla de químicos, bacterias que lo han hecho un hombre más peligroso. Giro, contrario de poder. Mandaron a Dulce Canela y ahora sobre el skinny para llevar el ataque. Primero con esa rodilla sobre el skinny, después. Oye, mandaron a Dulce Canela, Hugo. ¡Qué altura! No, wow. Para afuera, limpiado el cuadrilátero. La Viper Gang ahora es Estrellita quien está en contra de Demus ahí en la esquina. Con mordidas y todo, castigando a Demus. La llave de perro, a mordida limpia, los rudos. Los Vipers con Demus no perdonan, no le importa que sea Estrellita. Aquí nos toman prisioneros. La mordida al abdomen otra vez de Demus. El malvado Demus. No se salva Estrellita. ¡Peligro! ¡Peligro! Le envían sobre la esquina. Llegando la tercera. ¡Wow! La plancha para caer sobre Toxin y para Demus. La toma de la cabellera. El doble golpe. Se escaparon. Tanto Estrellita como Látigo. Para allá se va de largo hacia afuera del encordado. La doble tijera. Parece que están de regreso los técnicos. Y allá va Estrellita. Las tijeras sobre Látigo. ¡Brutal! ¡Mini vikingo listo! ¡Wow! ¡Para el cañón! ¡Pum! ¡Pum! ¡Para el cañón! ¡Y para allá va Dulce Canela! ¡Tornillo! ¡Increíble el tornillo! ¡Tornillo plancha! ¡Brutal! ¡Brutal! Están de vuelta los técnicos en esta lucha. ¡Y se encendió la gallera aquí en Morelia! ¡Gózatelo! ¡Qué esfuerzo por parte de Mini Vikingo, de Estrellita, de Dulce Canela! Ahora, y van de regreso al encordado a esperar a cualquiera de sus rivales. Y aunque conectó Dulce Canela, también luce los estragos de ese tornillo plancha. Una lucha que no va a ser fácil llevarse la victoria. Encendiendo al público desde el inicio de esta contienda. Y ahí está Estrellita. Parece que va a ser Dulce Canela quien está ahora al centro del encordado para enfrentarse ante el Látigo. ¡La acción al rojo vivo! Ahora ahí. ¡Ay, mira Dulce Canela! Tampoco se quiere quedar atrás. Los encantos que tiene Canelita. Yo me concentro mejor en la batalla de tercias aquí. ¡Mira qué tacleada! ¡Lo mandó fuera de Morelia! ¡El Látigo! Bueno, ahí está la muestra que tiene el Látigo. Que hoy no viene a hacer amistades en este ring. Dulce Canela, muy aferrada, tratando de regresar y para allá va por encima de la tercera. ¡Buena guillotina! ¡Perfecto! ¡El machetazo! ¡Guillotina a la cuenta del árbitro! ¡Dos! 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 Cuenta se queda en el límite y Látigo que va sobre la esquina y para allá va a seguir en el ataque. El impacto que está dejando en el esquinero. ¡Escarrerita al cielo! ¡Dímelo, Guillén! ¡Otro tornillo! ¡Cómo dibuja en el aire! En ese contacto que está consiguiendo Dulce Canela. Y ahora patada que le están aplicando sobre el rostro. ¡A la carga de nuevo! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡En lo más alto le dispara con semitijereta! Por poco y se llevan a nuestros compañeros. ¡Por poquito! Ahora está Dulce Canela en contra de Demus y también de Toxin. El rebote sobre la cuerda superior. Doble enganche para mandar hacia afuera del encordado. Amenazaba con lanzarse, pero esto va dedicado para todo el público que lo está siguiendo en este momento. Es la emoción, es la acción, luchando por México, Triple A Worldwide, ¡gózatelo! Ahora el ingreso es de Mini Vikingo.
Tendrán que buscar la manera de regresar los rudos en esta contienda. Ya le pusieron un poco de calma. Pero la astucia que tiene el mini vikingo que recibe el grito del público. Y aquí en Morelia, tratando de enviarlo sobre las sogas. Y ahora la respuesta al centro del encordado con el golpe de antebrazo, la patada, el golpe. Buena combinación de mini vikingo. A la tercera cuerda. ¡Increíble la agilidad que tiene este joven! ¡Oh, pero ahora como si le fuera a arrancar la cabeza! Doxing con ese impacto durísimo que le ha dejado a Mini Vikingo. ¿Quién quiere más la victoria, Guillén? ¿Será para los rudos o será para los técnicos? Los dos batallando, los dos bandos. Ahora sobre los hombros, las tijeras de Mini Vikingo. En todo lo alto viene el venenoso Doxing. ¡Es un peligro! Otro derechazo más, otra patada, la combinación de golpes que está consiguiendo Mini Vikingo. Escalando a la segunda y ahora llegando a la tercera con ese impulso, pero es frenado por el mayor tonelaje de Toxin. El tonelaje, el peso le dio la ventaja. Va la carga, nadie en casa. O levanta el giro completo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí se puede! El movimiento para expulsarlo del encordado, ahora es Demus. La cliada, escalita al cielo, viene el giro. ¡Pero lo tiene todo lo alto! ¡Qué quebradora! ¡Cómo se hizo el cuerpo del mini vikingo! Oye, sólida la quebradora. Y el rudazo de Demus festeja solo su propia fiesta. Es un torturador. Lanza mini vikingo, viene, dispara, giro. ¡Giro! ¡Más giro y vámonos! ¡Qué tijeras para mandarlo hacia afuera del encordado! Se prepara Mini Vikingo para lanzarse, pero solamente se queda en un aviso. ¡Ha limpiado la casa! El Mini Vikingo expulsando a los Vipers, expulsando a Demus. Y el saludo desde Morelia para todo nuestro público en el extranjero. ¡Gózatelo! Y ahí está la más bonita en contra de Toxi, como si no quisiera caer en los encantos de Estrellita. Brinca la tablita, nadie en casa, viene Toxic y a volar, y a volar. El enganche, segundo enganche de manera consecutiva. No sé qué pasó ahí, pero... Con el miedo que le tengan, basta. ¡Lo contaminó! De miedo, de pánico, Estrellita, va la carga. ¡Aguas con...! ¡Oh, qué golpetazo! Y es un golpe de conejo que debe ser prohibido por el árbitro. A la parte posterior de la cabeza. ¡Y qué golpe para mandar directa a la lona, Estrellita! Y ahora se burla. Ese es el estilo de los Vipers. No toman prisioneros. Oye, es el estilo de este maníaco. Una patada en el centro. En apuros, en peligro. La más bonita, Estrellita. La lleva sobre la esquina. Tratando de regresar. Contiene la patada y ahora... ¡Wow! ¡Buenas las tijeras que consigue Estrellita! ¡O te vas o te vas! Ahora matándolo sobre las sogas. ¡Dispara! Y hacia afuera como si llegara a primera barriéndose para allá va Estrellita. Demus. Se quita el golpe de antebrazo de Demus. Escarnita al cielo. ¡Viene! ¡Pinzas invertidas! ¡Vámonos! ¡Qué imagen la que estamos viendo de Estrellita! ¡Ole! Y allá va para el otro lado. ¡La perdió! ¡Ese giro y las tijeras y para afuera mandando a Demus! ¡Bonito! ¡El mini carrusel! ¡Oh! ¡En la celebración le frenaron! Oye, la alegría. Estrellita, con los Vipers tú no te puedes descuidar un segundo. Y la más bonita está aprendiendo la lección a la mala. La vida nunca es fácil. ¿Cuál será la respuesta, Hugo, de Estrellita a esas propuestas que le ha dado Pagano? ¡Oh! Y ahora causando la equivocación. ¡Auch! ¡Auch! Y para allá va Estrellita. El tope entre segunda y tercera. Regresa Látigo, hacia afuera del encordado. Mini Vikingo también, causando la equivocación de Toxi. ¡Al ataque! ¡Lo van a levantar! ¡Miren eso! ¡Increíble! ¡Brutal! ¿Cómo lo enganchó? Parecía como si fuera un velcro humano. Si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha y apenas es el inicio. ¡Oh, Tangana! Me decía sobre Estrellita y Pagano. Las propuestas que han quedado en el aire. ¡Auch! Una nueva imagen que estamos viendo, ya completamente alejada de la empresa. Ahora es Toxin, el que ha quedado de cara a las lámparas. Y ahí está Canela con ese primer mortal hacia atrás. La trataron tan mal la empresa, Estrellita. Un nuevo comienzo. Viene el giro, la plancha. ¡Bonito! Segundo mortal hacia atrás. Y ahora quiere cielo. Terminar. Bueno, ya le esperaba con esas botas sobre la cabeza. ¡Uno, dos y por poquito!
Pito. Parecía que la cuenta llegaba a 3. Muy gráfico diciendo, wow. Piero, que oye, la cuenta se quedó en 2. Se comió la suela. Zapatero a tu zapato. Ahí está Venenoso. El contaminador. Nadie en casa. Toxin. Toxin se come la lona. Así quedó después de ese impacto. Y ahora es Dulce Canela quien va a tratar de rubricar esta batalla. Ya ha tenido prácticamente de todo. Y ahora buscando también levantarse. Ahí está en la tercera y vendrá la plancha de la diva. ¡No! ¡Qué tornillo! ¡Tornillo plancha! ¡En contra del árbitro! ¡Dos y tres! ¡Tres! 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 ¡Increíble lo que acaba de hacer Dulce Canela! ¡Junto con esto! ¡Ya llegó Demus al ataque! ¡Esto ya había terminado! ¡Estaba acelerando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te iba a decir, Hugo, en lo que parecía que era una victoria que no podían conseguir. Al ser Estrellita, Dulce Canela y Mini Vikingo sorprenden a Toxin, pero ahora los rudos están enojadísimos. Con los Vipers y con este demonio llamado Demus, usted no se siente cómodo porque ha ganado. ¡Oye! ¡La ¡No! ¡La llave de perro! ¡La llave de perro! Y ahora no van a escribir. No, con lengua y todo, Hugo. A Dulce Canela ya la mandaron hacia afuera. Nunca he narrado una lucha donde he tenido que utilizar la palabra un lenguazo. ¡Un maldito lenguazo! Al lengüetazo fue como se quiso cobrar Demus. Ahora podrá decir lo que quiera Látigo, pero esto es de malos perdedores, Hugo. La guerra va a continuar. La batalla fue ganada por los técnicos, pero esta guerra continúa, mi querido Guille. A ganar una caída sin límite de tiempo. Pidiendo la campana, ¡vámonos! Ha iniciado la queja de los mercenarios porque está Sexistán en la otra esquina. Está el brazo de Oro Junior, pero parece que no quieren enfrentarse con una luchadora. Ahora, Villano Tercero Junior y Flamita pueden estar equivocados en esa apreciación de Sexistán. ¡Sexistán pega duro! Bueno, vamos a ver ahora Junior de moda, que para nada es un hueso sencillo. Aunque ahora el Villano Tercero Junior debe de estar viendo a cada uno de sus rivales como si fuera el propio Octagon Junior. El giro, el llaveo, el contrallaveo, la estatura imponente de brazo. Y ahora Junior, el conteo. 1.92 de estatura con este angelito de la cuarta generación de los Alvarado. La historia continúa en esta legendaria familia. Intercambia llaves. Se puede decir, dos grandes representantes de dos tremendas familias luchísticas de México. Sí, porque hablar también del Villano Tercero Junior es hablar de la tercera generación de la dinastía imperial y hablar del inicio de esa contienda. Dos familias que no se toleran arriba del encordado. Brazos y villanos con una gran rivalidad. El futuro de la lucha libre mexicana está en buenas manos. Brinca. Tratando de quitárselo el golpe de antebrazo. Toma. También con ese tackle. ¡Mira esto! Buena la manera de eludir. Y ahora también consiguiendo el impacto sobre el rostro. ¡El cortito! Y además la rodilla sobre la espalda, la manera como está sufriendo en este momento entre 33. ¡Toca de espaldas! Acaba ahí el toque de espalda. Ahora te imaginas que en las primeras apariciones del Brazo de Oro Junior consigue una victoria sobre alguien que tiene una rivalidad tan grande como es el Villano Tercero Junior. Y además que está acompañado de un estrella internacional como lo es Flamita, el rudazo Flamita. Llegar el relevo, está ingresando Flamita y ahora por el otro lado, ¿qué recibimiento le ha dado el público de Morelia a Sexistar? Están como discriminando a Sexistar, pero que no se descuiden. Oye, Flamita como que no quiere saber nada de Sexistar. Y le dice, vete, métete. No, y no se va a ir. Sexistar está en esta lucha. Ahí está, la agarra por la cabellera. Lo dices bien en muchas ocasiones, Hugo. Cuando entras a AAA, tienes que entrar a este tipo de retos. Y el que tenga miedo, que se compre un perro. Vaya que es aguerrida Sexistar. Vamos a ver por el otro lado lo que puede hacer en contra de este demoníaco Flamita. Yo le he visto entrenando con hombres y les hace pasar un susto. Esa Sexistar es un peligro. En castigo, el que está consiguiendo el torniquete sobre el brazo. Giro.
pero de buena manera. Y también levantándose de esta forma. Y ahí está. Miren esto, torniquete, el giro. ¡Qué velocidad la de Flavita! ¡Ahora sí! ¡Que se encendió la mecha! Derribada. El giro completo. Buen seguimiento el que vemos de Flamita. ¿Noquea? Hacia las sogas. ¡A las cuerdas! ¡La velocidad! ¡Pero ahí está Flamita! Regresando también con mucha potencia. Ahí va Sexy Star. El bloqueo, el giro. ¡Mira esto! Con además, el puente olímpico. ¡La cuenta! ¡Oh, cambia la llave! Ahora él busca el toque de espalda. La cuenta se quedó en uno, tanto para Flamita como para Sexy Star. La plancha en corto. Derribada planchita también que buscaba Flamita. ¡Esa es la lucha libre mexicana! ¡Qué rostro y qué mirada la que hemos visto por parte de... Y ahora Flamita le reconoce el esfuerzo. Sí, que no le crea mucho. Esto puede ser una jugada psicológica para que se crea mucho. Confía en él. No sé, me está como con algo raro. Tanta caballerosidad. Es algo extraño. ¡Oh! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Los cinco dedos a la cara! La próxima vez, Hugo, recuérdame en nunca confiar en un luchador como Flamita. Su corazón es tan negro como su máscara. Flamita, un verdugo de verdugos. Uy, ya lo va a llevar hasta la esquina. Y está listo para seguir el ataque. Ella va a toda velocidad. Buena la patada que está logrando Sexy Star. Le hizo comerse la suela. Zapatero a tu zapato. Viene la tacledita. Lo impulsa afuera. Ahora la respuesta, iba con el golpe, frenado, el impacto. ¡Auch! Que sí consigue. ¡El cortito! La mitad sobre Sexy Star. ¡Wow! Y ahí está el golpe. Tampoco juega para nada Sexy Star con esos golpes. ¡Y a la rodilla! ¡Oh! Y ahora Trigger para dejarlo colgado a Flamita. ¡Impulsó el gatillo! ¡La Sexy Star! Y va por uno más. ¡Oh! ¿Para qué se mete el villano? ¡Oh! Y ahora la combinación por parte de estos dos mercenarios. Mira cómo trata. Villano Tercero Junior a Sexy Star. ¡Le hace comerse el poste! ¡Pobre! El metal, ese impacto que ha llegado con todo. Y ahí está el brazo de Oro Junior. Ahora es Flamita el que domina, a pesar de la estatura que tenga. Mira, ese castigo. ¡Ay! Este... Ya casi la mandan a volar sobre las primeras filas. Con toda la maldad, la mala fe, la azotó de rostro contra la falda del ring. Los rudos comienzan a dominar, ahora con el puño cerrado, como si fuera boxeo. ¡Castiga! ¡Pinchalo Tercero Junior! ¡Qué impacto los que ha conseguido sobre el brazo de Oro Junior! La manera como ha quedado sobre la lona, la sonrisa que vemos por parte de estos dos luchadores, de estos dos auténticos rudos. Aquí hay que echar el resto. Brazo de Oro Junior tendrá que recuperarse mientras Sexy Star hace lo propio. La esquina se convierte en tortura. Para brazo de Oro Junior. ¡Dímelo, Guillén! Allá va sobre el esquinero. Y va también el impacto. Me enviando al villano Tercero Junior con ese lazo. ¡Wow! Y ahora qué combinación con esas patadas. Venía en vuelo. Tuvo que agacharse villano Tercero Junior. Por encima de su rival, Hugo. Peligro. Lo tiene listo. La esquina de las torturas. Ya lo está esperando Flamita. Oh. Y estas son... ¡Invertido! ¡Terribles noticias! Para el brazo de Oro Junior. ¡Super bombazo! ¡Brutal! El castigo. Caída de cara al techo hermoso. Oye, de este Palacio del Arte. Y ahí está la desventaja en la estatura. Esa nuca absorbió un duro impacto. Sexy Star trata de frenar a los rudos, pero caen las garras de estos malvados. No hay mucho y pareciera que los golpes no dañan en este momento de Sexy Star. ¡Wow! Está minada físicamente y ahí el castigo sobre el brazo y burlándose de su rival. Pero espérate, el árbitro está ahí. Están usando las cuerdas, que es ilegal. ¿Qué le va a dar una hora de tiempo para que masacren a Sexy Star? Machetazo sobre el pecho. Y ahí la manera como está en este sufrimiento. Sexy Star está en la esquina. Ahora sí el tirante desaparece para tratar de hacer algo. Viene, los rudos se crecen. Brazo de Oro Junior desaparecido, lastimado después de super bombazo. Y ahora patada limpia. Los rudos dominando. El que lo está disfrutando de lo lindo es en la esquina. ¡Wow! Como el principal espectador, Flamita, la manera como han pisoteado en este momento a Sexy Star. Pero también eso demuestra la bravura de una luchadora que representa a la mujer mexicana, que se está enfrentando con Brazo de Oro Junior a dos rudazos. Y no tiene miedo a la Sexy Star. Es lo que te decía, todos los castigos no solamente van para sus rivales, van dedicados para el propio Octagon Junior. Quebradora de espaldas,
dio en la parte baja de la columna vertebral, el área de los discos, castigando sólido. Villano Tercero Junior, el conteo, dos y por poquito. Ahí está el castigo que se ha llevado Sexy Star, tratando de llevarse de manera categórica la victoria. Dan el relevo, el ingreso es ahora de Flamita, que se quiere servir con la cuchara grande, con una Sexy Star que ha quedado en la lona. Tendrán que ingeniárselas Sexy Star y Brazo de Oro Junior para buscar detener esta ola maquiavélica. Oh, ahí están, wow, los derechazos. Mira, la reta le dice, pégame. A que pégame, le dé su mejor golpe. Wow. Y le dio duro la Sexy Star. Oh, y ahora la patada por la espalda. Es que no solamente... No, eso fue cobarde. ¡Buen rodillazo de Sexy Star! ¡Disparó el gatillo! Y para allá va Flamita rebotando. Oh, yeah. ¡Lo frena Sexy Star! ¡Brutal! ¡Sorpresa alemán! ¡Brutal! 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 ¡Qué respuesta! Y ahora es el Brazo de Oro Junior. Está listo para regresar desde las sogas. Frenado por los mercenarios, pero ahí está el arrojo del villano Tercero Junior expulsándolos. Y cuidado, peligro, porque Sexy Star fija el objetivo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Para de cañón! ¡Pum! ¡Pum! Y un tope cruzado de la Sexy Star. Doble vuelo hacia afuera del encordado, dándolo todo dentro de esa contienda. Es esta la manera en la que están respondiendo los técnicos. Esto es luchando por México. El león mexicano Guillén, la pantera ecuatoriana Semiramista dicen ¡gózatelo! Después de los vuelos debieron de estar sorprendidos y pensar que esto no va a ser tan sencillo. Ni Flamita ni Villano Tercero Junior. El que quiere seguir con el ataque es el Brazo de Oro Junior, que ya está de vuelta Flamita en el encordado. Y va a la sobre las cuerdas a la tercera. Pero mira, se escapa del castigo duro. El vuelo fue interceptado. Trampita contra el esquinero. ¡Viene Flamita! Buscaba el 6-19 a su propio estilo. Uy. El golpe con el lazo. Y ahora Tornado. Oh, bloquea también la DDT. Bloquea el Tornado DDT. Media Nelson, el giro. Oye, giro con el Zucadora. La cuenta uno, dos y por poquito. La cuenta se queda en, wow, dos, pero lo que ha mostrado el Brazo de Oro Junior, la manera como está siendo castigado Flamita en este momento. ¿Qué futuro tiene la lucha libre mexicana? Esto está tremendo. Ya una estrella como Flamita. ¡Mira esto! ¡Puente! ¡Puente después del suplex alemán! ¡La cuenta! ¡Oh, qué lanza! ¡Qué lanza de Villano Tercero Junior! Al área del estómago del Brazo de Oro Junior. Ahí está el castigo. Lo tiene en la esquina. Lo lanza. ¡El giro! ¡Dímelo, Guillén! Buena la manera de eludir. Y ahora el derribe al centro del encordado. Y va a buscar el giro para el toque de espalda. ¡Ya lo tiene! Oye, se le escapa. Pero no solamente se va a quedar en esto, sino que va a buscar... De nuevo, cabalgando, el candado cruzado, ¡candado cruzado! ¡Aprieta, aprieta! Ahí está Sexy Star, llegando para interrumpir lo que buscaba, wow, el villano Tercero Junior. ¡La acción al rojo vivo! Y van los golpes a la espalda y ahora también el impacto que está en Flamita arriba del ring, regresando para rescatar a su compañero. Ha sido un combate duro para los técnicos, pero han logrado, en medio de la tormenta, buscar alternativas. La pregunta, Guillén, es, ¿podrán llegar a la victoria los técnicos o caerán ante el empuje de los rudos? Ahora vuelven a funcionar bien las cosas para estos dos rudos, para estos dos mercenarios. Y ahora tratando de enviarlos sobre la esquina. Le puso freno Sexy Star, la patada a la boca del estómago para Flamita. Sólida, cuidado, disparan a Flamita. Va la carga, se le escapa Sexy Star. La ruedita, patada a la Filomena. Ahora va para el otro lado, buscando también girar, ¡ouch!, sobre su rival y sobre la espalda. ¡Wow! Mandándola a la lona con esa desnucadora. ¡Uno, dos y por poquito! Se levantó el villano Tercero Junior, pero creo que también Flamita llegó en el momento acertado. Patadas voladoras para sacarlo del encordado. Oye, con esa estatura logró clavar bien las patadas voladoras, pero contraataca el villano Tercero Junior. ¡Oh! ¡Wow! ¡Tope! ¡Tope! ¡Tope suicida! ¡De tope hacia afuera lo que ha conseguido el Brazo de Oro Junior! Oye, arriba queda Sexy Star en contra del villano. Fue utilizando la propia fuerza del villano Tercero Junior. ¡Qué rodillazo le han marcado sobre la espalda! Y ahora me parece que va a tratar de rubricar esto. Ya la tiene sobre sus hombros. Es como una guerra de los sexos. ¿Quién puede más? ¿El hombre o la mujer? ¡Sunwing Angel! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡La cuenta! ¡Wow! ¡Por poquito! ¡Por poquito!
resistencia del villano Tercero Junior. El impacto, oye, que tuvo. El árbitro contó y el público presente protestó. Patada sobre la cabeza. Y para allá va Sexy Star con esta plancha, pero le pone freno. Wow. Quebradora del 33 de la rudeza. Y ya la Sexy había recibido otra con castigo a la columna vertebral. Quebradora en todo lo alto. Giro. ¡Wow! Mandaron a dormir a Sexy Star después de ese rodillazo. ¡Knockout! Y ahora es el villano. ¡Aguas! ¡La vertical! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y el cierre del 33! ¡Y le cayó en la cabeza! ¡Bloquea a Gabriel Señor Junior! ¡Dos y tres! ¡Tres! 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 Lo dijiste muy bien, Hugo. No le permitió el regreso planita al villano, al Brazo de Oro Junior. Villano Tercero Junior aprovechó y la manera como se ha llevado la victoria. La joya de la dinastía imperial. ¡Wow! El 33, la manera como ha quedado castigada Sexy Star. No sé si necesite apoyo para abandonar el ring. Es que en ese giro, el cuerpo, la anatomía de su agresor cayó sobre la cara, sobre la parte del rostro. Yo no sé si está lastimada la Sexy Star, pero el cuerpo de su atacante cayó sobre la cara. Vaya golpe y la forma como ha quedado ahí Sexy Star. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oye, ¿qué es esto? ¡Es Octagón Junior! ¡Esto no se ha terminado, Hugo! ¡Esta guerra de Octagón Junior y Villano Tercero Junior al rojo vivo! ¡Los golpes se han perseguido en toda la República Mexicana! ¡Ahora la manera como ha quedado el Villano Tercero Junior! ¿Qué es lo que va a hacer? ¡El Dragón de Oro arriba del encordado! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Mira cómo lo enterró! ¡Como una variante de tirantes! ¡Con un rompecuello! Está cobrando cada una de las que le ha hecho el Villano Tercero Junior. Esto no va a parar, Hugo. No sé hasta dónde vaya a llegar esta rivalidad. Es como un día Villano Tercero Junior destroza a Octagón. Pasa una o dos semanas y luego Octagón Junior agrede a Villano Tercero Junior. El mundo de la Triple A les está quedando pequeño a Octagón Junior y a Villano Tercero Junior. Hugo, me han tocado en entrevistas. No sé de dónde sacan mesas, pero se golpean. No sé de dónde sacan sillas. La y furia. Esto no terminó en la jaula en Triple Manía en Monterrey. Oye, espera un momentito. Nos están diciendo algo. Algo está pasando allá atrás. Me parece que tenemos una entrevista. Vamos a escuchar lo que está pasando. Adelante, señor director. Vamos hacia allá. Lady Shani, finalmente llegó Shani. Primer mano a mano contra Chica Tormenta, pero en modalidad lucha callejera. ¿Cómo te sientes? La verdad es que estoy muy, muy emocionada de volver aquí, amor. ¡Hey! ¡Mira esto! ¡Llegó el ataque y no solamente de Tormenta! ¡Llegaron los Vipers también! Los Vipers siempre están para destrozar al oponente. Shani, recibida abruptamente. Pues esto ha iniciado después de la entrevista que estábamos escuchando con nuestro compañero Adrián. Y la manera como... ¿Qué es esto? Está llegando aquí justo en donde estamos nosotros. ¡Al lado de nosotros! Era una lucha... ¡Es una lucha callejera! ¡Es un mano a mano en lucha callejera lo que tenemos! En lucha callejera no hay descalificación. En lucha callejera pueden pelear fuera, dentro del ring, como pasó ahora en los camerinos. Sin presentación, sin nada. Después de la entrevista agradecemos a nuestro compañero Adrián Mendoza, pues así es como está arrancando esta batalla. Y no hay ni árbitro aquí. Aunque me explico de nuevo, modalidad de lucha callejera significa que todo es válido. Todo es válido y ya toma esa charola. ¡Auch! Ya también ha tenido que salir Piero, el internacional. Una contienda en lucha callejera lo que tenemos. Ahí está la campana, así es que la lucha va. Lucha callejera y aquí... No, pero son los Vipers en contra de Lady Shani. Aunque se supone que sea solamente Chica Tormenta y Lady Shani, como es sin descalificación, el árbitro Piero no puede hacer nada. Son las reglas.
todo vale. Es lucha callejera. Peligro, peligro, peligro. Ninguna de las dos luchadoras desconoce ese estilo. Así fue prácticamente como los conocimos. En este estilo de luchas, te iba a decir que era la primera vez que se enfrentaban en un mano a mano, Chica Tormenta en contra de Lady Shani. Pero esto es un 3-1. Oye, si alguien pensó que después de perder la máscara, Chica Tormenta iba a mermar, al contrario, mientras sus colegas, los Vipers, siguen castigando, ella se sirve con la cuchara grande. Boxing y látigo siendo los mejores aliados. La Viper Gang unida en este duelo mano a mano y para nada van a dejar a Chica Tormenta sola, quien ahora va a seguir con esas mordidas sobre la frente. Lucha callejera, todo es válido. Y son los Vipers, los que están arrasando con Lady Shani. Ya le dieron ese charolazo a la cabeza como si quisiera ver la sangre. El Lady Shani sigue con los castigos con esa charola. No se ve por dónde puede regresar Lady Shani en esta lucha. Se ha convertido en una pesadilla. Y si quería Lady Shani arreglar esto, mujer a mujer, oye, qué sorpresa le han dado los Vipers. Otro charolazo más. Tanto habló Chica Tormenta que quería ver este enfrentamiento. ¡Brutal! Ahora, otra vez ahí está Toxin con ese charolazo a la cabeza. Ese charolazo fue de medio lado. Prácticamente puede lastimar uno de los tímpanos de Lady Shani. ¿Te acordarás lo que pasó hace unos meses? En donde Shani estaba acompañando a Cibernético en la ciudad, en las fiestas de octubre que tuvimos en Jalisco. Y las cosas han quedado encendidas entre estas dos luchadoras. Y ahora, el derechazo que está consiguiendo Tormenta sobre Shani. Se puede decir que la lucha callejera nunca fue mano a mano. Es los Vipers. Son tres contra Lady Shani. La tormentosa tapatía. Y hoy más que nunca la garrota está. Ahora los Vipers están poniendo una mesa para cedir por completo el cuerpo de Lady Shani en esta lucha. Si hay mesa, ya sabemos cuál va a ser el plato fuerte. Hay mesa y charola y esa tapa del bote de basura. Ese charolazo que explota por completo sobre la espalda. ¡La tormentosa! ¡Wow! Se ha hecho más malvada, perdió la máscara, pero se convirtió en una luchadora más diabólica, más resistente, más atacante. ¡Es Chica Tormenta! Los pisotones que está dejando sobre el rostro. Los Vipers que han sido los mejores aliados. Y ahí está otra vez las patadas. Ya castigaron la cabeza, ya castigaron los brazos. Ahora quiere terminar también con las extremidades inferiores. No nos olvidemos que hay una mesa preparada. Y tanto Toxin como Látigo han sido parte clave de esta destrucción de Lady Shani. Y lo que hemos dicho, Piero no puede hacer nada. Porque es una contienda callejera. Tu trabajo está ahí para contar los tres o si hay una rendición. Pero fuera de eso. Está clavando el colmillo, Hugo. Y además, como si castigara con la cuerda intermedia. ¡Qué rostro de Chica Tormenta! ¡Auch! Otro golpe más. Hasta acá lo sentí, Hugo. Se la dejó caer. Se toca Shani para ver si le abrió la cabeza. No es la alegría que estamos acostumbrados con la presentación de Lady Shani. Como jala de la cabellera, como tira de los cabellos en este momento, Tormenta. Lo que parecía iba a ser una entrevista se convirtió en una emboscada que abrió el camino para esta tortura triple de los Vipers sobre la Shani. Hemos marcado esta lucha más adelante. Ahí está la patada que le está dejando sobre la espalda. Y las burlas también de Lady Shani. Dicen que la risa es lo que molesta. Y mira a los Vipers. Uy. Y aunque sabemos que la Shani practicaba el estilo callejero, es aparente que la tormentosa quiere demostrar que ella es la dueña del garrota style. Pisotones, patadas sobre la esquina. La charola de látigo. ¡Auch! 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 ¡Qué golpazo el que ha conseguido! Y ahí está el rostro de látigo. Oye, no solamente es una mesa, ya vi más artefactos que están alrededor del cuadrilátero. El castigo por parte de Toxic se la sirve en bandeja de plata. La tormentosa espera a su víctima. Le han apagado el fuego a Lady Shani.
Oman de la cabellera trata de responder, pero no se ve por dónde puede regresar Lady Shani en esta contienda. El bloqueo. La garrota Style dispara y conecta. Por eso el nombre que recibe Chica Tormenta. Y además ahí, no permitiéndole toques y los pisotones en la esquina. Y yo estaba cerquita en una ocasión cuando Shani le dio un machetazo a un luchador y por poco lo hace llorar. Toxin ya regresó al encordado. Se hace de palabras con Piero el Internacional. El castigo que tiene sobre la cuerda superior. Y no sé qué más vaya a buscar, Chica Tormenta. Hay una silla también. Mira y esto. Ahí está la patada de látigo. Los sinvergüenzas estos se metieron al ring ahora también. Los Vipers a la esquina mandando a Lady Shani. ¡Se quita del camino! ¡Trampita! ¡Trampita! ¡Causando la equivocación! ¡Las pinzas sobre la cintura! Parece que Shani está lista para volver. ¡Se en contra de tres! ¡Vamos! ¡Vamos, Lady Shani! ¡Tú puedes! El derribe, la patada sobre el costado y para allá va Lady Shani con esa patada a la cabeza. ¡Esa! ¡Esa es la Shani! ¡Sí! 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 Subió la charola al látigo, pero para ser castigada con ella, charolazo a la cabeza también para Toxin. ¡Dale, que no soy yo! ¡Ahora sí! ¡Cobrándose todo lo que le han hecho a Lady Shani dentro de esta contienda! ¡Todo! ¡Todo es válido! ¡Vamos, señor árbitro! ¡No, no se lo meta! Puede creer, Chica Tormenta. A sus secuaces ya, los han mandado hacia afuera del encordado, tomando de la cabellera el impacto para dejarla sobre la lona. ¡Wow! ¡Se la puso de sombrero la bandeja! ¡Shani! ¡Shani contraatacando! Iba a buscar algo más y ya le puso la charola directamente en el pecho, en el abdomen. ¡Se crece la Lady Shani! Y ya sabemos lo que viene. ¡Qué patada! ¡Wow! ¡Al metal y a la cara de Chica Tormenta! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Zapatero a tu zapato! ¡Va a buscar la cobertura! ¡Puede ser la victoria! Solamente en uno. ¿Y cómo estaba ya Toxin listo para apoyar en el momento exacto? Estaba a pasos para agredir a Shani si era necesario. Ese Toxin estaba a punto de disparar. No sé si una patada, pero venía con malas intenciones. Pero ahí está la Shani, Lady Shani, en el contraataque. Logró terminar con los dos Vipers que están al acecho. Ahora Lady Shani buscando llevársela con esta rana. ¡La tiene! Y no solamente con esto, sino que ahí está la rueca. ¡Sí, sí, sí! La sí. manera como hace girar, ya la tiene la cobertura. ¡Puede ser la victoria! Le quiso poner número a su casa. Shani, más el 3, nunca llegó. No se preocupa por uno, se preocupa por 3. ¡Wow! Y ahí está Chica Tormenta, ya de pie. El bloqueo. Sobre la espalda, buscando girarla. Para el toque de espalda y ahora la sorprende. ¿Giro? Y va también para el otro lado porque conoce lo suyo. Candados o argollas. Argollas en una semi a caballo, no a caballo, era como a camello. Como una camisa de fuerza, como tienen atrapada Lady Shani. Y ahora aprieta, aprieta, aprieta. Buscando la rendición, tratando de escaparse. La manera como presiona con todo en este momento, Chica Tormenta. Argollas humanas. Hay cuerdas de por medio. Aprieta, aprieta. Tiene que romper el castigo. Una llave bien aplicada que ha desgastado las energías de Lady Shani. La acción al rojo vivo. Manda este momento de respiro, pero ahí está, buscando la palanca sobre el brazo. Sí, sí, llave de revisión. Aprieta, aprieta la Queriendo Shani. Queriendo terminar con esta palanca, pero ahí está otra vez Toxin. Quiere defenderse con esos impactos. Bueno, no hay quien venga a apoyar en este momento a Shani. Está sola, remando contra corriente. Tormenta no se ha podido liberar de esa palanca sobre el brazo. Ahora muy bien, con las pinzas sobre la cabeza, buscando aprieta, la rendición. ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Mira otra qué vez! ¡Patada sólida! Es más, yo no sé ni cómo puede continuar Lady Shani en este combate. Otra vez látigo en ese ingreso. Dani está fuera, para allá va Chica Tormenta, sorprendida con esa patada, segundo impacto, tercero sobre la cabeza para Tormenta. Oye, afuera hay una mesa, Hugo. Cambiando metralla. ¡Fua! ¡Fua! La respuesta con cada uno de los impactos. ¡Uy! ¡Qué fortaleza! ¡Mira por esto! El duelo, cachetadas, los golpes, impactos durísimos, las dos de toma de la cabellera. ¡Brutal! ¡Giro, giro, giro! ¡Partieron la mesa!
como si hubiera sido un doble sentón, pero sobre la mesa, o doble yeguita voladora, y ambas se autodestruyeron. ¡Qué caída! Ahora han subido una tabla enorme también. Una que tiene focos y la otra que la van a poner en la esquina los Vipers. ¡Qué locura! ¿Hay como lámparas en una? Sí. Esos focos que están colocados en una. Lucha callejera, esto, Hugo. Todo es válido, pero esto es demasiado peligroso. Demasiado. Boxing ayudó a que regresara Chica Tormenta. Shani se levanta con ese orgullo, pero recibiendo otro de los golpes con esa tapa del bote de basura. Y estaba dándole instrucciones ahí, Látigo, a la Tormentosa, diciendo, esta es tu oportunidad, tu oportunidad. Mira las herramientas que te hemos dado. Y a tiempo que Lady Shani no se medía con una rival tan complicada. Y que también ha tenido palabras no solo para Shani. ¡Peligro! Sino que también para la propia Dalis. ¡Sillazo! Y ahora parece que ha encontrado la fórmula Shani para volver con cada uno de los artefactos. Y cuando Shani te suelta la mano, tú lo sientes. ¡Oh! ¡Charolazo! Y otra vez con esa bandeja. ¡Oye, hay tachuelas, Hugo! ¡Brutal! 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 ¡Tachuelas! ¡Se las echó hasta encima, Shani! ¡La locura impera! ¡En Shani! ¡La tiene todo lo alto! ¡Oh! ¡Sobre las tachuelas! ¡Sobre las tachuelas! ¡Uno, dos y por poquito! ¡Se levanta la cuenta de dos! ¡Qué impacto tienen las tachuelas clavadas en su cuerpo, Chica Tormenta! Ahora, cada caída van a absorber no solamente el golpe, sino también las tachuelas. Buscando la cruceta. Ahí está dominando. Lady Shani. Se crece Lady Shani. Y ahí está Shani. Van a levantar de esta forma. Van también los impactos sobre la espalda. Busca llave de rendición. Queriendo terminar con la cañonera. ¡Auch! Y aparte el golpe peligrosísimo. Justo a la parte de atrás de la cabeza. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Será lucha callejera. Y sé que no hay descalificación, pero esta conducta es abusiva. Queriendo mandarla sobre esa tabla enorme. ¡Freno! Se quita del impacto. ¡O el codazo! ¡Oh! ¡La lanza! ¡La lanza penetró a su propio compañero en el abdomen! Partieron en dos a Toxin. Con esa lanza, Látigo y Toxin están fuera de combate en este momento. ¡Qué patadas las que está consiguiendo ahora Shani para lastimar a Tormenta! ¡Ya la patada! Y ahora le dejó caer los cinco dedos a la cara. Ahí está la Tormentosa. Viene, dispara. La tienen todos los hombres. En los hombros. Rodillazos a la cabeza y va sobre las lámparas y sobre esa tabla. ¡Brutal! 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 ¡Explosión! ¡Explosión de lámpara a la cuenta! ¡Dos y tres! En lucha callejera, con el apoyo de la Viper Gang, las dos luchadoras golpeadas, pero la victoria va a ser para Chica Tormenta. Las huellas de las tachuelas, de la lámpara que ha cortado la piel. De las dos, Hugo. Las dos. Pero la caída sin ninguna defensa que tuvo Lady Shani dentro de esta batalla. Ahora, tú sabes lo que me da coraje. El riesgo, el alto riesgo. Pero para luchar, tres contra una. Oye, ya han llegado los paramédicos también. No se levanta Lady Shani. No se levanta Lady Shani después de ese impacto. Velocidad, acrobacia, un estilo que no perdona. Y una gran oportunidad que está en el camino, porque llega la primera pareja contendiente en esta lucha por el campeonato de parejas de AAA. Le damos la bienvenida al Güero del Cielo, Jack Evans. Thank you.
Esta noche, diferentes parejas pidieron la oportunidad de ir por los títulos mundiales vacantes y acaba de entrar una combinación muy interesante. Ellos podrían convertirse también en la nueva pareja campeona dentro de AAA. Esta es la llegada directamente desde Tijuana, Baja California. ¡El sol de Tijuana! ¡Rey Horus! Y la magia del dragón que ha llegado con Octagon Noche. Grandes luchadores que buscarán sincronizarse en parejas para llevar el oro mundial esta noche. Esta es la llegada de la tercera pareja que estará buscando estos títulos que hoy están vacantes. Le damos la bienvenida al rey del Strange Style. Con ustedes. Para todo el respetable público, nuestra siguiente lucha será por el campeonato de parejas de lucha libre AAA. Como referee oficial para esta contienda, Reyes Landa, el Tirantes. Campeonato mundial en parejas, el oro de AAA en juego. La primera pareja que logre un toque de espaldas o rendición serán los nuevos campeones mundiales en parejas. Es muerte súbita. Esto se pone caliente, mi querido Guillén. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. ¿Quién se llevará el oro mundial? Hoy coronamos desde Morelia para todo el planeta Tierra los nuevos campeones mundiales en parejas de AAA Worldwide. ¡Gózatelo! Regreso de Jack Evans haciendo equipo con Místesis. Por el otro lado, Rey Horus, que hace equipo con Octagon Jr. Y vamos a ver a Commander y Ares, que son los tres equipos que están buscando. Cada uno de estos luchadores pidió una oportunidad por un título, pues aquí la tienen. Y comenzó con buen ritmo. Ya le puso estilo Jack Evans. Buenos estilos. Jack Evans from the heavens. La gran pregunta, ¿podrán acoplarse a sus nuevos compañeros de lucha? Esto otra vez la muestra y cómo se levanta. ¡Oh! ¡Todos patearon a Jack Evans! Oye, le hicieron caer en la trampa. El único que no lo azotó fue su compañero. Y para allá va también Místesis recibiendo esa doble patada. El enganche tanto de Octagon Jr. como de Commander. Patadas voladoras para sacarlos afuera del encordado y van a quedar estos dos hombres ahora al centro de este ring. Los títulos mundiales están en nuestra mesa. ¿Qué pareja se llevará los títulos? Octagon Jr. conectando muy bien. Vamos a ver ahí a Commander que va sobre la soga, la manera como llega para el otro lado. Brinca la tablita. Y también listo para seguir con ese castigo. Las tijeras para enviar hacia afuera del encordado a Octagon Jr. Commander también se está ganando la fama fuera de México. Vamos a ver ahora Místesis, que regresa de esta manera después de haber logrado una gran hazaña y de dejar sin incógnita a Argenis. Podría incluso coronarlo hoy con este campeonato de parejas. Al ataque. Viene. Nadie en casa. Pasó por encima. Logra protegerse. Buena patada sobre el rostro. Oye, a la Filomena, pero bien alta. ¿Cómo levantó esa patada sobre la cabeza y el tornillo para caer sobre el comando? Es lo que te digo, Místesis, se está pasando por otro momento. Una máscara que ganó y en ese tornillo, parte del codo de Místesis Jr. azotó a Commander. Ya lo manda sobre la esquina. Duelo de técnicos. Los seis luchadores que tenemos hoy.
Lo decimos, no hace pareja usualmente, pero hoy podrían coronarse en lo más alto de la división de parejas. ¿Qué pareja logra sincronizarse de tal manera que arrebaten el oro mundial? Las tijeras para mandar a la lona y para fuera del encordado. Oh. Y ahora es el King Strange, el que está de vuelta. Al ataque, lo elude Mrs. Junior. Cruza. ¡Auch! Buena patada para dejarlo sobre la lona. Y ahora, buscando regresar, pero ya lo pone sobre los hombros. ¡Lo tiene! Muy bien, utilizando la pierna del cabrito. Oye, le dio duro. Le dio duro. ¡Oh! Y ahora ese suplex vertical. ¡Ares! ¡Qué caída la que ha tenido el amo del aire! El hombre del Strange Style tiene la víctima. Mrs. Junior se come un latigazo durísimo. Y luego, la patadita de gol. ¿Cómo respondes con ese tipo de ataques que está poniendo Ares? ¡Peligro! ¡Peligro! Y ahora peligro. Escalando sobre la tercera y para allá va la clásica. ¡Estaca! ¡Sobre la espalda! ¡Ay, y queriendo mamá! Rematar con esas patadas mandándolo sobre la esquina. A la espalda, luego los pectorales. ¿Qué te duele más? Experiencia la que ha tenido, pero ya también por la espalda. Está atacando el sol de Tijuana. Viene. ¡Rey Horus! Buena la manera de eludirlo. Y ahora llegando por el otro costado. ¡Buena la patada! ¡Cómo la levanta sobre el rostro para Ares! Tú ves la maestría en la lucha aérea. Tú ves la pasión de cada uno. ¡Giro! ¡El cortito! De escuela tijuanense. Y también con esas pinzas sobre la cintura. Enviándolo hacia el otro costado del encordado. ¡Wow! Las patadas voladoras hacia afuera del encordado. Y ahora es Jack Evans el que está listo también para regresar. ¡De lujo! ¡Lucha por los títulos mundiales en parejas! Quedó en pie de guerra. Buena la forma de eludir este hombre. Y ahí está también el resorteo para mandarlo sobre la esquina. ¡Bloqueo! Los dos se conocen muy bien, Hugo. Pero mira, es esas estrellas las que de momento vuelven loco a su oponente, Rey Horus. Ahora la ventaja, el único que ha ostentado el campeonato de parejas en esta contienda es Jack Evans. Giro, patada de artes marciales de taquito, conectó bien, se crece Jack Evans. Sobre la tercera, buena plancha de Octagon Junior. Le cayó con todo, ahí está el giro, el castigo, lo marca bien. Y le marcó la suela. La patada sobre la cabeza, tratando de frenar. Bueno, el impacto que le están dejando sobre el pecho. Machetazo, escalerita al cielo. ¡Dímelo, Guillén! Y ahí está sobre la tercera. ¡Wow! ¡Qué corto! ¡Qué patadas! ¡Qué potencia la que hemos visto en esos impactos de Octagon Junior! Cada uno de ellos es experto en la lucha aérea. ¡Hay talento! ¡Giro! ¡Plancha! ¡La cobertura! ¡Ahí está Octagon Junior! Rápidamente estaba Commander para frenar lo que parecía ser la victoria de la pareja de Octagon Junior y Rey Horus. Recuerden, el primero que logre conteo de tres o rendición se dará a él y a su pareja el oro mundial. Hoy tendremos nuevos campeones mundiales. Lo mandaron para afuera y va Octagon Junior listo para escalar. A la tercera, mortal hacia atrás. Muy castigado, ya que va. ¡Dos! Pero llega el apoyo de su compañero, llega en el apoyo correcto de Místesis y este duelo que se tenía que presentar. ¡Wow! Dos integrantes de los jinetes que van a chocar ahora al centro del encordado. No te puedes descuidar ni un segundo porque el otro rival puede estar buscando la rendición o el toque de espaldas. Castigo sobre el brazo. ¡Brinca la tablita! Te lo quita de buena forma, las patadas sobre el rostro. ¡Qué combinación! Y ahora esto, con el suplex alemán, ¿cómo le están mandando sobre la lona? Artillería pesada de esta pareja. Y ahora va, listo, el amo del aire para lanzarse por encima. ¡Wow! ¡Qué tornillo! Y ahora, 450 grados sobre Octagon Junior. ¡Lo tiene la cuenta dos y por poquito! A nada de ser campeones la pareja de Místesis y de Jack Evans. Llegaron en el momento preciso, tanto Commander como Ares. ¿Quién se lleva el oro mundial? No hay cama para tanta gente. Solamente una pareja se lleva el oro. Las otras parejas dormirán con poco sueño, sintiendo que han vivido una pesadilla aquí en Morelia. Qué derechazo con el que están castigando. Y parece que el público comienza a simpatizar con el rey extraño. Viene, se plancha. Brinca la tablita también, el Strange Style. Patada a la cabeza. ¡Uy, el cortito! Y ahora la patada en el abdomen. Viéndose en este momento como equipo. ¡Oh! Ares y Commander con ese doble impacto que aplican sobre Jack Evans. Artes marciales también en todo su esplendor. Jack Evans sin aire. Se crecen.
Ahora, a tratar de levantarlo de esta manera. ¿Qué es lo que va a hacer? Oye. Commander está en lo alto. ¡Pirámide humana! Y con esto quiere castigar a Jack Evans. ¿Qué más puede hacer el haz del espacio? ¡El mundo se detuvo! ¡450 grados desde los hombros! ¡Dos! ¡De una! ¡Hacia afuera, Ares! ¡Wow! Y llegó a frenar Octagon Junior en el último momento. ¡Vaya momento también para lanzarse hacia afuera por parte de Ares! Y escucharon un ruido. Fue el cuerpo de Místesis azotando el piso afuera. Derechazo ahora el castigo entre Rey Horus y entre Octagon Junior. Sobre Commander. Machetazo sobre el pecho. Comienza a enrojecerse el pecho de Commander. ¡Sóbate, papá! Estaba de regresar Ares para apoyar a su compañero. Lo dispara a las cuerdas. Buen impacto al abdomen. Uy, arriba, abajo. Y ahora ha enviado sobre la esquina. Golpe de antebrazo. Horus también con el cortito. Lo tiene. Doble tirantes. Lo levanta. Giro de su canora. El impacto como queda de cara a las lámparas. Y ahora está subiendo a la primera. Mortal hacia atrás de Octagon Junior. Es difícil. No hay mucha altura para despegar y aterrizar. ¿Y ahora qué va a hacer? Octagon Junior también escapa por encima de la tercera. ¡Por encima! ¡Está listo para volar! ¡Wow! ¡Sálvese quien pueda! ¡Y Horus está en la tercera! ¡Vaya tornillo de Octagon Junior! ¡Peligro! ¡La plancha con giro! ¡Wow! ¡Puede haber nuevos campeones! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Agónica la cuenta del Tirantes! Pensaba Horus que ya tenía la cuenta de los 3 segundos. Yo le soy honesto. Yo creía que iba a llegar la palmada de Tirantes a contar el 3, más le quiso poner número a su casa. No lo puede. No llegó el 3. No lo puede creer, Rey Horus. Commander trata de responder. Ahí está el golpe sobre el abdomen. Otro impacto más que rodillazo para mandarlo a las cuerdas. ¡Se acerca el momento! ¡Qué pareja! ¡Se llevará el campeonato mundial en parejas! Solamente una se va a llevar la victoria. ¡Giro! ¡Giro! Bueno, el enganche. Tratando de buscar la cobertura. ¡Ahora el giro! ¡Al Sky Splasher! ¡Ya lo tiene la cobertura! Pero rápidamente el que está de regreso es la pareja de Jack Evans y también de Místesis. Aquí no se trata de proteger a nadie. Se trata de que el primero que logre el conteo de 3 o rendición, se llevan el oro. Para muestra cómo han quedado los pechos de los 6 gladiadores. Ahora cambiando metralla. ¡Fua! ¡Fua! Así dándose con todo el codazo de Jack Evans. Los impactos entre Commander, entre Místesis. ¡Dale, que no soy sobre yo! Las sogas. Triple super patada. Y ahora entre los dos castigando de esta manera, Místesis. Volvieron loco a Místesis. ¡Oh! ¡Sí! ¡Destructora! ¡Canadian Destroyer! Y también la manera como castiga Jack Evans. Y esa fue el código rojo. ¡Miren esto! ¡Ahí lo tiene la cuenta! ¡Dos y por poquito! A nada de acabar, se castigan. Doble lazo al cuello. ¡Giro! ¡El cortito! ¡Qué codazo el que consigue Rey Horus! Commander estaba de pie. Ahí está. El giro por encima. ¡DDT! Fue como una tornado DDT. Pero bien alto. ¡Alto! ¡Alto! Octagon Junior es el único que queda de pie. ¡Qué esfuerzo el que hemos visto! ¡Qué contienda entre estos 6 luchadores! El que gane se va a merecer el oro. Oye, ¿cómo lo lleva con ese driver? ¡Pariente de Michinoku Driver! ¡Exacto! Y ahora me parece que ha llegado el momento de este hombre, la magia del dragón, que se va a hacer presente. Oye, ¿qué pasa por aquí? ¡Oye, ¿qué pasa? Es el villano! ¡El villano tercero Junior! ¡Parecía que era la victoria de Octagon Junior! ¡Estaba cerquita! A llegar a la altura. Y este odio, esta riña, le acaba de costar, por lo menos momentáneamente, el oro a Octagon Junior. ¡Oh, ya lo llevaron sobre la escalera! Se quiere cobrar todo lo que ha hecho. Y van los golpes para Octagon Junior. Esto no se detiene. El odio sigue creciendo. Villano III Junior, Octagon Junior se odian a muerte. Ahí está Rey Horus. También el que trata de regresar es Ares. Van por encima de la tercera. Queda sobre las alturas Rey Horus. ¿Qué es esto? ¡Listo para volar! ¡Increíble con ese tornillo! Y ahora el que está listo es Ares. Fijando el objetivo afuera del encordado. Se prepara Místesis Junior. La patada lo frena. Y ahí está hecho. En México no logró poner el freno. Lo levanta Místesis Junior. El que lo está llevando sobre la esquina. Azotó en estilo bombero.
la esquina caliente, escalerita al cielo. ¡Dímelo, Guillén! Está listo Místesis desde las alturas. ¡Peligro! Este villano, el octagón, está listo. ¡Qué mortal hacia afuera! Y estaba de espalda. Le cayó a su propio compañero, le cayó a Místesis. ¡Wow! Y los Rey, golpes que siguen, oye, de esta manera. Y Rey Horus estaba de espalda recibiendo el castigo. ¿Y ahora qué es lo que va a hacer? Commander está en el otro lado. ¿Qué es lo que va a hacer Commander? ¡Peligro! ¡Se prepara, peligro, caminando! Peligro. ¡Son las cuerdas! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Si usted! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Vaya manera de lanzarse de Commander! ¡Y qué manera de celebrar 31 años de historia! ¡Triple A Worldwide! Y para allá va ya Kevin, sí, listo con este Sasuke. ¡No! ¡Bloqueo! ¡Lo frena! ¡Y ahora sí! ¡Hecho en México! ¡Wow! ¡El giro! ¡El toque de espaldas! ¡Dos y tres! ¡Tres! 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 ¡Tenemos nuevos campeones mundiales de parejas! ¡La victoria para Commander y Ares! ¡Vienen a buscar los campeonatos que estaban en nuestra mesa! ¡Triple A Worldwide acaba de coronar a los flamantes campeones mundiales! ¡Qué lucha, Guillén! ¡Qué lucha! ¡Nuevos ¡Wow! campeones mundiales de parejas Triple A! ¡Ares! ¡Wow! ¡Y Commander! ¡Brutal! ¡Qué manera de llevarse el triunfo estos hombres! Después de una batalla, mira, durísima, Hugo. El aplauso de nuestro público para cada uno de ellos. ¡Brutal! 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 Llegó un momento en el que no sabíamos hacia dónde se iba a inclinar esta lucha. Aprovechó Ares, interceptó cuando buscaba el Sasuke Special. Y ahí es en donde consigue esta victoria, en donde aprovechan Commander y Ares las circunstancias, lo que pasó. Y aquí están los nuevos campeones. Para, oye, Commander, su primer título en AAA. Para Ares, su tercer título en AAA. Esta noche es de fiesta para Commander y para Ares. Ganan el prestigioso título mundial en pareja. Una noche de fiesta. Una noche donde triunfó el wrestling. ¿Quiénes fueron los últimos campeones? Los mercenarios. Después de ahí, los Lucha Brothers, los Young Bucks, FTR, los hermanos Lee. Y ahora, Ares y Commander se están coronando como nuevos campeones. Ahora, te digo yo, cualquiera de estas parejas se merecía el oro. No fue fácil, pero acaban de hacer historia Ares y Commander. Y palabras las que, wow, dejan para cualquier equipo que se quiera poner enfrente. Ares y Commander, nuevos, sí, campeones de parejas de AAA, Hugo. Una noche festiva, nuestra presidenta, la licenciada Marisela Peña, lo hace oficial. AAA Worldwide tiene nuevos campeones mundiales en parejas. Bueno, aquí están los campeones, ¡bravo!, dentro de esta contienda. ¡Bravo! Aquí están estos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ahora! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¡Mira quiénes son! ¡Oye! ¡Son la rebelión, Hugo! ¡Tanto que estuvieron diciendo que querían una oportunidad, mira, por estos títulos! Oye, ¡mira! ¡Lo lanzó! ¡Lo lanzó desde acá arriba! ¡Vienen a bollarles la corona! ¡Y ahora Mecha Wolf y Bestia 666! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye, cuidado! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Lo azotaron contra esta plataforma! Dos luchadores que han conseguido prácticamente todos los títulos en parejas. Así es, Guillén. Y Bestia y yo estamos cansados de esperar nuestra oportunidad
por estos malditos campeonatos. Estos campeonatos, escúcheme, que un hombre está hablando. Cállese la boca. Estos campeonatos tienen nombre. ¡Que se callen! Tienen nombre y apellido. Y hasta que ustedes no pierdan estos campeonatos, nosotros no vamos a descansar. Y donde sea, cuando sea, les vamos a poner en su porque la rebelión somos amados, odiados, pero nunca igualados. ¡Mecha Wolf! ¡Bestia! La rebelión le ha aguado la fiesta. Han atacado salvajemente. Lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Sonó la campana! ¡Vámonos! ¡Qué recibimiento para el negro 440! Es que el negro es un hombre que ha dejado su vida en los cuadriláteros y ha puesto el nombre tan alto de México. No hay manera que no se gane tu corazón, porque el negro es un gran profesional. Ahí está el negro. Me parece que es el primero que quiere arrancar con esta contienda. Es así, de esta manera es como está arriba del encordado, después de todo lo que ha sucedido, después de todo lo que ha dicho la rebelión, después de todo lo que ha marcado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, porque ahí está tanto Bestia 666 como Mecha Wolf, los integrantes de la rebelión. Dos, perdonen que diga esto, dos sinvergüenzas son los que son Mecha Wolf y la Bestia. Ya pidió el micrófono Mecha Wolf. ¡Ey! ¡Ey! ¡O se callan o nos vamos para Tijuana! Oye, parece que aquí son campesinos. Y no culpo al público. No lo culpo. O se callan o nos vamos. ¿Cómo nos va a querer el público? Una falta de respeto. Oye, ¿qué es esto? Ya llegó también. Estrellita, ¿pero qué tú vas a hacer? Ah, ya voy hilando todo lo que ha pasado. ¿Te recuerdas lo que tú me dijiste de lo de Pagano? La invitación de Pagano. Y dos de los más grandes amigos a últimas fechas que tiene Pagano son Mecha Wolf y Bestia 666. Pues bueno, qué apoyo, wow, para la rebelión. Y sobre todo que por el otro lado, un hombre que está con el vampiro canadiense es este Aramis, que está listo para iniciar las acciones. Y esto se complica más. Y en sus respectivos lugares, cuando vean esto por la tele, tanto vampiro canadiense como pagano, van a estar examinando como un ajedrez humano sus fichas. Ahora la pregunta, ¿has visto lo que ha pasado con Pagano? Sí. Lo has visto a través de todas las redes sociales, una nueva imagen, una nueva cara, incluso una cara que nunca conocíamos de Pagano. ¿Será que regrese o no regrese a la lucha libre? Entre más veo las acciones de Mecha Wolf y de Bestia, más yo estoy anticipando el regreso de Pagano. Así están Aramis y Bestia 666 arriba del encordado. Bueno, el giro. Consiguiendo llevárselo hacia la lona. En el remate, lo lleva a las cuerdas, brinca la tablita. Buena la manera de eludir y ahora también consiguiendo ese giro por encima de su rival, las patadas voladoras. Lo toreó bien.
Levantándose Aramis, ahí está ya también la manera como lo tiene sobre los hombros. Esta es la fortaleza que tiene Bestia 666. Pero el bloqueo también demostrando a Aramis que tiene lo suyo. Ven a la respuesta de Aramis y ahora el choque. ¡Haga la carga! Con mucha fortaleza, el segundo intento lo mandaron a volar al mosquetero del aire. Porque más que una tacleada, es como una embestida. Utilizando el hombro de tacleada. Buena patada con la que se levanta Aramis. A la carga, viene. Y ahora las tijeras para mandar hacia el otro lado. Bestia 666, patadas voladoras. Y eso que no estiró bien. Para afuera del ring y para allá va Aramis, listo. Solamente se quedó en un aviso y ya se había retirado Bestia 666. Y llega el auxilio ahora de la más bonita. Que no lo lastime. He quedado sorprendido porque al salir Estrellita está contestando la pregunta de que sí va a estar con este grupo. Yo también quedé sorprendido, Hugo. Arriba está el negro Casas. Y ahora va a ser el duelo en contra de Mecha Wolf. Al centro. Palabras que le está diciendo Mecha Wolf. Y ahí está el negro Casas. ¡Vamos, negro! Pasan generaciones y generaciones y sigue siendo un rival durísimo el negro. ¡No te descuides, negro Casas! ¡Ay, ahí la fuerza que me está mostrando Mecha Wolf! ¡Mecha Wolf viene! ¡Dale, dale, que no soy yo! Y ahí el derechazo, segundo intento. Tercero que estaba buscando el negro. ¡Suénalo! Ahí ahora está. Muy bien con esa patada la Finomena del negro 440. ¡A la carga! ¡Oh! ¡Qué poderío de Mecha Wolf! Le puso el sabor tropical, pero la gente no lo aplaude a Mecha Wolf. Este el hombre de Monster Wolf. Aquí está este puertorriqueño ciudadano del mundo. ¿Cómo lo toma de la cabellera y qué patada le están aplicando sobre la cabeza, negro Casas? Como si quisiera faltarle al respeto a Mecha Wolf. Y ahora se burla el propio Mecha Wolf y aquí está el lobo malo. Patada que le aplican al abdomen. La respuesta con ese impacto a tú por tú. Patada ahora de Mecha Wolf. Más arriba, conectó al negro. Oye, al mentón. A la cabeza le pide que le dé su mejor golpe. El negro viene. Y allá va Mecha Wolf, logró frenar. Lo manda sobre la lona. Hiro. Viene. Oye, ahora buscando el STF. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Buscando la rendición, pero rápidamente estaba Bestia 666 para rescatar a su compañero. Ya también Estrellita ingresando al encordado. Para afuera se va Negro Casas. Y de momento ya no son dos, son tres contra dos. Y con ese llamado, lo decías bien, Hugo, parece que ha aceptado ese llamado que le ha dicho Pagano. Y algo me dice que... ¡Oh! Sobre las escaleras mandaron a Aramis. Pagano regresa. Algo me dice a mí que Pagano regresa. Y entre el público ya también. ¡Wow! ¡Qué sillazo! ¡Brutal! Directo sobre la cabeza. ¿Cómo queda Aramis después del impacto con el metal de esa silla? Se escuchó en todo el Palacio del Arte aquí. Y ahora también Bestia. Yéndose sobre el negro Casas. Con esos cabezazos, el ataque que está recibiendo el negro Casas. Y lo van a mandar a volar también entre el público, Aramis. ¡Wow! Se comió por lo menos tres filas de las sillas de ringside. Y al negro ya visitó una zona del público. Y ahí los impactos que le está dejando Bestia 666. Y está anunciando con esa silla el impacto a Mecha Wolf. ¡Peligro! ¡Peligro! Esperando que se recupere el propio Aramis. Pero yo, cuando veo al lobo malo a correr todo... ¡Oye! ¡Se lanzó en tope con la silla! ¡Oh, le cayó con todo, Aramis! ¡Despiadado! Oye, y arriba no hay necesidad ahí con el negro Casas y con Estrellita. ¿Cómo está pisando a su rival, Estrellita, que se está metiendo en esa contienda? Ya no le voy a decir la más bonita, le voy a decir la más malvada a Estrellita. La más malvadita. Ok. Regresa la rebelión arriba del encordado. Oye, ¿será que aparte de enviarle el mensaje a Vampiro Canadiense, le está mandando otro mensaje a los flamantes campeones mundiales en parejas? Pues sí, a lo que hemos visto con Commander y con Ares, el derribe que tienen y para allá va Estrellita para lanzarse con todo sobre el... ¡Oh! Oye, deja que la esposa del negro vea esto.
se va a meter en un lío. No se la va a acabar, Estrellita. Esa panameña, Odalis, no le va a gustar nada. La celebración al centro del ring. Y ahí esta Estrellita le pide a Piero que abandone el encordado. El negro se ha quedado solo en el cuadrilátero. Por el otro lado está Aramis, también al acecho. Ya lo van a enviar hacia afuera del encordado Negro Casas. Trata de regresar a Aramis, pero ya es frenado por Bestia 666. La rebelión ha insistido en que Triple A no ha sido justo con ellos. Hacia las cuerdas, le quita el doble impacto, se levanta. ¡Miren esto! Aramis, ¡qué manera de quedarse sobre el cuerpo de Mecha Wolf! Buscaba la lanza. Parece que puede regresar el mosquetero del aire. Patada ¡wow! sobre el rostro causando ¡error! Las equivocaciones de la rebelión. ¡Error! ¡Qué error! Tijeras para afuera, llamando a los dos. Busca distancia. Aramis en plan ataque. Allá va, que tope. Oye, se fue tope casita. Tope suicida. Brutal. Cayendo en todo sobre Bestia 666. Y ahí está el negro, ya también de regreso sobre Mecha Wolf. Dale, que no soy yo. Derechazo del negro. La respuesta con el machetazo de Mecha. Viene el negro. Ahí viene Mecha Wolf. Con el respaldo de todo el público y en Morelia. Machetazo al pecho que le aplican al negro. ¡Toma! Otro golpe más. El impacto sobre el abdomen. Uy. Ahora la patada de la pierna para Mecha Wolf. Y la sintió Mecha Wolf. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡La casita! No tenía la cobertura, pero me parece que no pudo tomarlo de la mejor forma. Y allá va, sobre las cuerdas, quedando el negro casa. ¡Se va de largo Mecha Wolf! ¡Hombre al agua! Y queda el camino abierto. ¡Peligro! Para el peligro. Negro casa, sí, la silla vacía, pero la frenó Mecha Wolf. ¡El bloqueo! ¡Oh! ¡Sobre el poste mandaron al negro casa! Elevado el golpe, la parte de la cabeza, no sé si impactó. ¡Oh! ¡Cómo logra invertir! Cayendo en plancha sobre su rival. ¡Ahí está! ¡Se crece! ¡Codazo de Aramis! ¡Oh, patada a la Filomena! ¡Le frena el golpe Bestia! ¡Y él no falla con la patada! ¡La conectó! Y el suplex alemán, la rebelión, mostrando que puede dominar a cualquier rival. ¡Lo sonó bonito con la patada giratoria a la chilena! ¡Y ahora está la Bestia! ¡Cómo lo levanta! Pero ahí está el freno que le pone Aramis. La patada, rodillazo, también poniéndole su propia velocidad. ¡Aramis en control! Viene, lo levanta, quebrador en todo lo alto. Listo para cerrar la desnucadora, el mosquetero. Giro, lo tiene. Uno, dos. ¡Wow! Entró Mecha Wolf a salvar a Bestia. No regresa Mecha Wolf, Hugo. Esto ya hubiera terminado. Una noche grandiosa de luchas que nos está regalando por primera vez a Estrellita como parte del grupo de Rebelión y Pagano. Rodillazo sobre la cabeza. ¡Auch! ¡Qué antebrazo! ¡Auch! ¡Y qué caída de Aramis! ¡Ataca Matraca! La celebración de estos dos hombres de cara a las lámparas, como ha quedado Aramis. Ha quedado solo en contra de los dos elementos de la rebelión. Lo tienen listo. Lo dispara Mecha Wolf. Lo tienen todo lo alto. ¡Cuidado con la Bestia! ¡Está apuntando hacia allá! Y ahora, ¡buenas las tijeras! ¡Hacia afuera, Bestia 666! ¡Espada! ¡Y también con esas tijeras invertidas, que es campeón! La nuca de Mecha Wolf se enterró en la lona. ¡Qué fuerza la que está mostrando Aramis! ¡Peligro! Está peligro. Llegando a la tercera cuerda. ¡Peligro! ¡Peligro! Y para allá va, ¡qué enganche! ¡Cómo lo mandó para abajo! ¡Una super derribada de judo! ¡La cuenta dos y por poquito! ¡A punto Aramis de llevarse la victoria! ¡Dos! Logró levantarse en el último momento Bestia 666. Desde el Palacio del Arte en Morelia. Un ataque más y esto se termina, Hugo. ¡Ahí está la tercera! ¡Cuidado! ¡Está listo Aramis! ¡Oh! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Estrellita? ¡Qué distracción de Estrellita! ¡Cuidado! ¡Ahí lo tiene listo! ¡Con esta ultramana al estilo de la Bestia 666! ¡Lo tiene listo! ¡La destucadora corta! ¡La cuenta dos y tres! ¡Tres! ¡La victoria en esta lucha con el
para la Rebelión, para Mecha Wolf y para Bestia 666. Pagano, donde quiera que esté viendo esto, Pagano va a sentir ese gusanito de que tengo que estar con mi equipo. Y miren a Estrellita, miren a Rebelión, despedazando a los técnicos. Pues se está sumando, aparece una nueva agrupación. Después de lo que fue esta contienda. Y ahora, el que está llegando es Jack Evans. Jack Evans se va sobre Mecha Wolf. Como un torbellino humano. Giro. Y también sobre Bestia 666. Pasadas, cuidado con Estrellita. Oye, falló. Logró agacharse Estrellita. Jack Evans entró al rescate de Aramis y del legendario Negro Casas. ¡Qué noche la que hemos tenido hoy! Casi sin voz, sin garganta. Esto estuvo brutal, brutal desde Morelia. Esto estuvo increíble, increíble. Oye, lo que ha pasado dentro de esta función. Aquí están los nuevos campeones de parejas. Felicidades, felicidades. Gracias, bien merecido. Esto estuvo en otro nivel. Vimos acción, vimos coronarse campeones mundiales a nuestros muchachos, pero vimos también riñas, hijos del vikingo, gringo loco. La rebelión. La rebelión que quiere apoderarse de todo. Y es algo que está tremendo aquí. Bueno, no se pierdan todo lo que está pasando dentro de Lucha Libre AAA con esta calidad de luchas y lo que estamos viviendo en cada uno de los eventos. Es la emoción. Esta noche se vivió de una manera impresionante. Oye, ¿qué es lo que está...? Algo está pasando por aquí. Muchachos, algo está pasando por aquí. ¿Qué fue esto? Mira, mira, es Pentagón. Es Pentagón. Mira esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, le dejaron algo aquí. Dice, nos veremos pronto, Hugo. Esto en inglés, see you soon. ¿Qué carrizo es eso? ¿Qué es eso? Muchachos, por favor. Tienen que dejarnos esto. Esto está demasiado brutal. Por favor. Somos la primera. ¡Del público! ¡Wow! Y comenzó el combate. Complementando esa contienda, Pentagón Junior. Lucharán en una contienda sin descalificación a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Referee! ¡El Tirantes! ¿Viste cómo lanzaron a Gringo Loco? ¡Qué manera de caer el hijo del vikingo! Y ahora el duelo es entre Realístico y entre Pentagón Junior. ¡Qué manera de iniciar a Tambor Batiente con esta lucha! ¡Estelar! Lanzaron a Hijo del Vikingo y aplastó a Gringo Loco. ¡Mira esto! ¡Qué buen rodillazo le ha dejado sobre la espalda, como ya dice Hugo! ¡Puñalada! Esa puñalada sobre la espalda y ahora es el megacampeón. ¡Ahora es el Hijo del Vikingo! ¡Qué estrella fugaz! ¡Puede acabar aquí la contienda a la cuenta del tira! ¡Oh, no! Lucha sin descalificación y esto lo está haciendo valer en este momento el Gringo Loco. ¡Batalla estelar! ¡Una guerra sin descalificación! ¡Peligro, peligro, peligro! Las cosas también se encienden afuera. Ahí con Pentagón Junior. Y la manera como están expulsando al hijo del vikingo. Hay distintas cosas alrededor del encordado. Y sobre esas mismas ya le está tomando como ese bote enorme. ¡Wow! Realístico impactando sobre la cabeza. En una contienda sin descalificación. En donde prácticamente todo es válido. Han habido episodios extraños donde Pentagón Junior ha sido atacado a traición por un personaje desconocido y extraño. Oye, parece que ya se metió con su propia familia. En su carro, en su casa. Esto es algo personal. ¿No será alguno de estos dos? Wow, ¿quién sabe, Guillén? Mientras tanto, miren lo que está ocurriendo aquí. La manera como está siendo castigado en este momento. Y ahora van a mandar a volar al hijo del vikingo. ¡Wow! ¡Mire dónde cayó el mega campeón! Y la mirada ruda de Dralístico sumándose al Gringo Loco en esta lucha estelar. Y lo van a mandar también a volar por arriba de la barrera de protección. Se pegó duro Pentagón Junior. Ah, y ahora como si fueran los mejores amigos Dralístico y el Gringo Loco. No sé, igual y sí. ¡Qué locura! ¡Ay,
otra vez golpeando al hijo del vikingo con ese bote enorme. Hidralístico está tomando también esa tabla que es igual de grande. Una contienda sin descalificación en este evento estelar. Incontenibles como los estamos viendo. Oye, ya el hijo del vikingo está sangrando, Hugo. ¡Wow! ¡Peligro! 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 Hay sangre en la frente del hijo del vikingo después de ese impacto. En una lucha estelar contra rivales de la magnitud de un dralístico y un gringo loco, este es el peor momento de estar más debilitado para hijo del vikingo. Sanguinario como estamos viendo al gringo loco. Y arriba ya le quiere romper dralístico la máscara Pentagon Junior. ¡Brutal! ¡Brutal! Y me preocupa la herida que tiene la frente en este momento el hijo del vikingo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo castigó? Sobre una silla, ya regresan al hijo del vikingo. ¡Brutal! ¡Nuestra lucha estelar sin descalificación! ¡Dralístico, gringo loco! ¡Contra Pentagon Junior, hijo del vikingo! ¡Una brutal lucha! ¡Hay sangre! ¡Hay sangre en el ring! Sangrando el mega campeón Triple A. Como no recuerdo haberlo visto, Hugo. Y ahora lo levanta de esta manera, Dralístico. Otro golpe más sobre la herida con ese bote enorme de metal. Bueno, y esta imagen lo dice todo. El sufrimiento que tiene el hijo del vikingo y además como quiere hacer la herida más grande. ¡Qué manera de correr la sangre, Hugo! Un hombre que entró señalando con el dedo a su enemigo gringo loco y de momento se encuentra, bañado en sangre. Y ahora, Dralístico, como un rey de Egipto, se cruza en el encordado humillando a Pentagon Junior. Y ya tiene la máscara rota, Pentagon Junior, pidiendo el apoyo de la gente. ¡Qué herida! En la frente del hijo del vikingo, cómo se encuentra en este momento. Y los castigos con un Pentagon Junior que no lo puede ayudar. Miren ustedes la ferocidad de Dralístico. Y sobre todo implacable. Miren cómo tienen a Pentagon Junior aquí. Oye, las mordidas ahora del gringo loco. La llave de perro, la llave de perro, mordida limpia. Herida sobre la frente y para allá va Pentagon Junior a recibir ese bote de basura a la cabeza. Un cruzacaminos peligroso. Es la estelar. Todo es válido. Todo es válido. Sin descalificación. Lo han hecho valer. ¿Cómo está el rostro del hijo del vikingo? Y los pisotones que está utilizando el gringo loco. Y esta mancuerna de Dralístico con gringo loco. Hablando de rebelión y de los nuevos campeones mundiales. Hay que tener cuidado. El camino hacia el oro puede ser más interesante. Mi querido Guille. Oye, nunca había visto sufrir así al hijo del vikingo. Y ahí están los golpes también. Con la máscara rota. Oye, Dralístico encargándose, siendo el mejor aliado en esta lucha del gringo loco. No sé hasta qué punto el doctor deba entrar y revisar a nuestro mega campeón. Porque esto puede ser de cuidado. El grito del público de cero miedo. Pero cómo lo tienen atrapado sobre las cuerdas. No se puede marcar una descalificación. ¡Aprieta! ¡Aprieta! Dralístico queriendo rendir a Pentagon Junior. Afuera el hijo del vikingo. Yo no recuerdo haberlo visto sufrir así al megacampeón. Y en Dralístico recuerden que tiene hermanos de una familia. Y Pentagon Junior y Fénix han tenido también sus situaciones con esta otra familia. Ya le quiere retirar la parte superior del equipo el gringo loco. ¡Se calienta el ambiente! El público de Morelia, en el Palacio del Arte, se le entrega a Pentagon Junior. ¡Qué manera de correr la sangre para el hijo del vikingo! ¡Brutal! ¡Brutal! Y no solamente se tiene que preocupar por el gringo loco, se tiene que preocupar por Kenny Omega. ¿Viste ese charco? ¡Un charco de sangre lo que está dejando el hijo del vikingo! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Machetazo! ¡Dralístico! ¡Ahí está el gringo loco también! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Qué derechazo del gringo loco y las burlas de Dralístico! ¡Están tomando turno! ¡Lanza! ¡Doble! ¡Lance! ¡Patada sobre la cabeza! ¡Una patada más que está teniendo Dralístico! ¡A la carga! ¡Parece que regresa el hijo del vikingo! ¡Lo levantan sobre las cuerdas! ¡Vaya rebote! ¡Oye! ¿Pero cómo puede ver? ¿Cómo puede ver? ¡El Link Blade! ¡Segundo!
llegar. Fija el objetivo y para allá va Pentagón Junior. ¡Pum! ¡Para de cañón! ¡Pum! 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 Y como puede, llega el hijo del vikingo al otro lado. ¡La emoción al rojo vivo! Sube a la tercera cuerda el megacampeón. ¡Dímelo, Guillén! Querido en la frente. Y ahí está el hijo del vikingo listo para lanzarse caminando sobre las cuerdas. ¡Con una pierna! ¡Y con la sangre que ha perdido! ¿Cómo? ¿Cómo podía haber? ¿Cómo podía haber, hijo del vikingo? ¡Qué tornillo con el que se lanza sobre Gringo Loco y sobre Dralístico! ¡Es la estelar! ¡Todo es válido! El León mexicano, José Manuel Guillén, la Pantera ecuatoriana, Hugo Savinovich, te dicen ¡gózatelo! ¡Qué botezazo para Dralístico! Y Pentagón también golpeando de esta manera al Gringo Loco. ¡Wow! No sé si vaya a sangrar después de ese sillazo, pero lo que sí, mira, cómo ha quedado la silla de Pentagón. Es lo que tiene. ¡Y se la lanzó! ¡Le lanzó la silla! ¡A Dralístico! Ya está de regreso el Gringo Loco. ¡Vamos! ¡Vamos, hijo del vikingo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, que no soy yo! Sangrando el megacampeón, queriéndose cobrarse con ese charolazo a la cabeza para el Gringo Loco. Pentagón Junior ha puesto una tabla grandísima en uno de los costados del Palacio del Arte. ¡La batalla continúa! ¡No hay tregua! ¡No hay tregua! ¡Mire cómo dejó también, hijo del vikingo, a Gringo Loco! ¡Mientras tanto, se crece! ¡Se crece! ¡Máscara Junior por máscara! ¡Se la rompió Dralístico! ¡Ahora se le está cobrando a Pentagón Junior! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Wow! ¡Miren el rostro del hijo del vikingo! ¡Pero ahí está, acechando a su verdugo, al Gringo Loco! Para afuera va a buscar más cosas. Pentagón Junior, hay una tabla también por este lado. Muy cerca donde estamos nosotros. ¡Qué pisotones del hijo del vikingo! ¡Peligro! 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 Ya subió esa tabla. Es una puerta. Y ahora también está tomando una de las charolas. ¡Todo! ¡Todo es válido! No para la hemorragia en la frente del hijo del vikingo. ¡Oh! ¡Auch! ¡Oye! Y lo tenía apresado por los brazos. ¡No pudo evitar el golpe! ¡Lo sonó bonito! Y ahora los dos se van a encargar también de que Dralístico pague todo lo que ha hecho. ¡Dale! ¡Dale, que no soy yo! Un Dralístico que tiene la máscara rota, que está pidiendo perdón. ¡Sillazo! ¡Wow! ¡Ataca, matraca! ¡Qué potencia golpearon el rostro de Dralístico! ¡Una noche de pura acción, adrenalina! Donde casi no puede pararse nuestro mega campeón, hijo del vikingo. Está tomando unas sillas que estaban puestas ya también de este lado. Va a subir las sillas. Oye, casi no puede ni levantar las sillas nuestro mega campeón. Ha perdido mucha sangre el hijo del vikingo hoy. Es ahora o nunca. Para afuera se va Dralístico. ¡Qué golpe le ha dejado Pentagón Junior! ¡Otro charolazo más! El mundo de la lucha libre sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Se la va a querer cobrar. Ya le pasaron ese bote enorme. ¡Sí, sí, sí! ¡No va a tener defensa el Gringo Loco! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Brutal! 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 ¡Botezazo a la cabeza para el Gringo Loco! ¡Esto es Triple A Worldwide! ¡31 años de historia! ¡Dando el mejor espectáculo! No sé si por uno de los costados tiene un raspón enorme el Gringo Loco. Un ambientazo el que tenemos hoy aquí en Morelia. Yo todavía no sé cómo se puede mantener en pie nuestro mega campeón. Anda débil, anda maltrecho, pero ahí está el coraje de nuestro mega campeón. Como esa charola, el hijo del vikingo. Pidiendo perdón, como si no hubiera hecho nada el Gringo Loco. Se descuidó, hijo del vikingo. Lo atacó por la espalda. Uy, el cortito de Gringo Loco sobre Pentagón Junior. Lo levanta de la cabellera. Al hijo del vikingo ya lo manda sobre las cuerdas. Ahí está el resorteo y la manera como trata de regresar. ¡Buena la patada que le está dejando sobre la cabeza! ¡De taquito! ¡Lo conectó sólido! ¡Brutal! Ahí está el hijo del vikingo. Un golpe directo sobre la cabeza para el Gringo Loco. Ahí está su enemigo. El hombre que le lanzó un reto. ¡Oh! ¡Wow!
que le puso los cinco dedos en la cara. ¡Qué cachetada! Le movió completamente todas las ideas al gringo loco. ¡Brutal! ¡Brutal! Lo manda sobre la esquina. Oye, la respuesta con ese codazo. ¡Pegó freno! Gringo loco, tiene astucia también, va a la carga. Oye, se comió el esquinero, el hijo del vikingo. ¡Qué golpe le han dejado sobre el esquinero! Oye, eso es capaz de romper la nariz, de tumbarte los dientes, de producir una contusión también. Y las patadas que está teniendo ahora el gringo. Pobre el hijo del vikingo. Un encuentro no apto para cardíacos. Desde Morelia. Oye, ahora ya se cobró. ¡Qué cachetada también! El saludo para todo México y todos los países que están en cadena disfrutando de AAA Worldwide. Van a retirar la parte superior del equipo al hijo del vikingo. Algo se trae. Para que no tenga ninguna manera de defenderse. Algo se trae. Si le quitas la playera o la camiseta a nuestro mega campeón, es porque hay planes maquiavélicos del gringo loco. Esto es cosa seria. Ahí está. Derechazo sobre el pecho. ¿Cómo se escucha ese golpe para el hijo del vikingo? Lo quería sonar y lo está haciendo. Logra escaparse. Impacto sobre el esquinero. A la tercera, ¡qué patadas le han puesto sobre el rostro al gringo loco! Como si fueran patadas de canguro. Conectó directo, fue arriba. Y ahora... ¡Ah, ha tomado las tortillas! ¿Le vas a faltar al respeto? Pues esto es lo que te vas a llevar, gringo loco. Oye, y la super patada a la misma boca. No sé si le tumbó un diente al gringo loco. Levantan los dos para seguir con esta contienda. La mirada que tiene para allá va el ataque en todo lo alto. ¡Mira! ¡Buenas las tijeras! Oye, ¿cómo hizo Pirámide? Giró con las tijeras y se llevó al gringo loco. Y ahora toma a su objetivo y listo. ¡Impresionante! ¡Qué manera de lanzarse hacia afuera! ¡Pero también realístico! ¡Responde con ese charolazo para el hijo del vikingo! ¡Querían este duelo! ¡Querían este duelo! ¡Aquí lo tienen! ¡Realístico! ¡Pentagon Junior! ¡Vámonos! Oye, Hugo, antes del golpe, ¡qué ejecución! Dentro del ring, hacia afuera, cayendo en la segunda cuerda para girar el cuerpo por completo y llevárselo con unas tijeras al gringo loco. Mientras tanto, Pentagon Junior dice silencio. ¡Sóbate, papá! No lo escuchamos hasta acá. Nos dolió hasta acá. Ahora ya también le dicen a Pentagon Junior que se retire. ¡Reto de machetazos! ¡Reto de artillería pesada! ¡Intercambiando fuego! El derechazo de Dralístico. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Oye! ¡Sopló humo! ¡Sudor! Al tú por tú. Teniendo el hombre de la facción ingobernable, llevándolo sobre la esquina. Oye, una patada que le sacó todas las ideas. ¡Lo saca en banderita! ¡Oh, segunda patada de Pentagon Junior! Esa patada casi a la quijada. ¡Lo levanta, lo tiene! ¡Oh, quebradora! ¡La cuenta de tirantes! ¡Uno, dos y por poquito! O levanta como si fuera a hacer un bombazo. ¡La emoción! El rodillazo que le mete a la espalda, Dralístico. ¡La emoción, la acción! ¡Al rojo vivo! Allá va el ataque Pentagon Junior. Lo deja sobre la tercera. Ahí el impacto que le están dejando sobre el pecho. Y ahora la combinación con esos golpes. Pero responde el cero miedo. ¡El cortito! Logra escaparse. Patada para dejarlo colgado sobre la segunda cuerda. Y es ahora Pentagon Junior que tiene la ventaja. ¡Lanza! ¡Al pecho de Dralístico! ¡Lo tiene! ¿Dónde está el árbitro? ¡La cuenta! ¡Uno, dos y por poquito! ¿Cómo resiste Dralístico? ¡No lo puede creer Pentagon Junior! ¡Lo están dejando todo en el ring! Se quita del golpe de antebrazo y ahora el giro completo. ¡DDT! ¡Sorprende con tornado DDT! Dralístico llevando la mejor parte. ¡Escalerita al cielo! ¡Dímelo, DJ! Subiendo a la
la segunda, listo Dralístico. ¡Qué mortal hacia atrás! Mortal invertido para caer sobre Pentagón. Es la belleza, la pureza de la cultura de la lucha libre mexicana. ¡Qué panorámica la que teníamos! Va de regreso Pentagón Junior. El gringo loco que también se levanta en este momento. ¿Cómo ha quedado en una de las esquinas? ¡Wow! Patada que le aplica sobre el rostro. Lo encestó en el esquinero. Dralístico, la tercera cuerda. ¡Wow! ¡Qué distancia y qué doble rodillazo! Directo sobre el pecho. No sé si también lo convirtió en rompequijadas. El árbitro en el conteo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! Todavía resistencia de Pentagón Junior. Todavía resistencia del cero miedo de la lucha libre. ¿Quién quiere más la victoria? ¿Quién se lleva la lucha? ¿Pentagón Junior, hijo del vikingo, o Dralístico y el malvado gringo loco? Así se recupera el megacampeón. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! Intercambio de golpes entre estos dos luchadores. Y van a ir afuera. A la ceja del encordado. Dispara. Contraataca. Ahí viene Dralístico. Viene Pentagón Junior. Haciéndolo retroceder. Derechazo que le aplica sobre el pecho. Se escuchó en todo el Palacio del Arte. Patada ahora. ¡Wow! Algo volando de la boca de Pentagón. Conecta también. Hay un bloqueo. Par de patadas. Y ahora es Dralístico. Pero también la manera como regresa. Super patada sobre el rostro. El cortito. La patada que estremece Dralístico. Rodillazo a la cabeza. Una patada más, pero es frenada. Uy, a la chilena. El que no falla es Pentagón Junior. Lo conectó a la chilena como el fútbol. Y ahora lo tiene Pentagón Junior. Va a buscar el castigo, lo levanta. ¡Oh! Una variante del factor miedo. ¿Cómo cae la cabeza sobre la ceja? En la falda del ring. Fue en la falda del ring. Y ahora, mataron a volar a Pentagón sobre esa tabla. Brutal, brutal, brutal. No sé si puede regresar. Los dos han recibido un golpe durísimo. Ahora es el hijo del vikingo el que está de vuelta. Lo mismo que el gringo loco. Ahora, atacando con esa charola. Oye, pero está abriendo nuestro mega campeón hijo del vikingo. Está abriendo las sillas. Está tomando esa enorme tabla. Con la fuerza que le queda al hijo del vikingo. Buscando cómo poder ver lo que hace. Y está débil. Ha perdido mucha sangre. Nuestro mega campeón. Como si fuera una cama de la muerte para el gringo loco. Peligro, peligro, peligro. Y ahí lo está poniendo el hijo del vikingo. ¿Qué es lo que va a hacer el mega campeón? Va buscando altura. Escalerita al cielo. El gran jinete está sobre la tercera. Y está listo para lanzarse. Se quita en el último momento. Hey, ¡falta! ¡Foul! ¡Pero esto es descalificación, Hugo! Le cortó las energías. Donde todo es válido. Oye, ¿qué va a hacer el gringo loco? Está listo. No, aplicar el bombazo al estilo del gringo loco. ¡Súper! ¡Súper bombazo! ¡Uno, dos, tres! ¡Gringo loco!